Buenas tardes. En este momento daremos la información diaria relacionada con el COVID-19. Doctora Patti, adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. Estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura, de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatan.gob.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. A continuación, el parte médico de este viernes 3 de julio. 3.369 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 125 nuevos contagios de coronavirus. Debido a una actualización atribuible a la plataforma federal que lleva el registro nacional, hoy se reportan también 130 casos más del IMSS, que se tratan de casos que la plataforma federal no había cargado. Con este acumulado, son 255 nuevos casos los que se reportan hoy. 155 en Mérida, 17 en Humán, 10 en Canacín, 8 en Ticul, 7 en Izamal y Valladolid, 6 en Temozón, 5 en Progreso y Tixcocop, 4 en Tecash y 4 foranos, 2 en Baca, Canzacap, Jalachó, Muna, Tamec, Tecó, Xochel y Yaxcabá, y 1 en Acanqué, Aquil, Concal, Semul, Jují, Junucmá, Mama, Maní, Maxcanú, Suma y Tixpehual. En total, ya son 4.886 casos positivos, 47 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 13 fallecimientos. Hombre de 42 años de edad, originario y residente de Mérida, con antecedente médico de obesidad. Sus contactos hasta el momento se reportan asintomáticos. Mujer de 43 años de edad, originaria y residente de Mérida, sin antecedentes médicos. La paciente convivía con 3 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 48 años de Mérida, con historial de insuficiencia renal crónica y diabetes. Convivía con un contacto, el cual se reporta sin síntomas. Mujer de 55 años de Canacín, con hipotiroidismo, diabetes y obesidad. Vivía con 3 contactos, 2 de ellos con síntomas leves. Hombre de 55 años de Mérida, sin reporte de enfermedades previas. Tampoco se reportan contactos, el paciente vivía solo. Hombre de 55 años de Timucuy, con asma y diabetes, sus contactos hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 60 años de Mérida, con hipertensión e insuficiencia renal crónica,
vivía con dos personas, ambas asintomáticas. Hombre de 60 años de Mérida, sin antecedentes médicos. Sus contactos hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 61 años de Mérida, con hipertensión y obesidad. Sus contactos hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 71 años de Mérida, con obesidad y diabetes. Vivía con 5 contactos, los cuales no reportan síntomas. Hombre de 72 años de Mérida, con hipertensión, diabetes y tabaquismo. Vivía con 5 personas, todas asintomáticas. Hombre de 79 años de Junucmá, con insuficiencia renal crónica y diabetes. El paciente convivía con un contacto, el cual se reporta sin síntomas. Hombre de 81 años, originario y residente de Mérida, con enfermedad cardíaca. Vivía con 3 personas, ninguna con síntomas. En total, son 500 las personas fallecidas a causa del coronavirus. 743 están estables, aisladas y monitoreadas constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 274 de los casos confirmados están en aislamiento total y hospitalizados. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 mes a 97 años. Ese es el informe hasta el día de hoy, doctor. Gracias, doctora. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.